Si en materia económica este año ha sido particularmente difícil, lo es todavía más la llegada de fin de año. De ahí la importancia de administrar bien los recursos, especialmente cuando se trata de los alimentos, entendiendo que han subido mucho su precio. Eso sí, fíjese que hay frutas y verduras de la estación que pueden resultar una excelente alternativa. Andrea Pino nos cuenta los detalles. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Natalia. Y ustedes pueden revisar desde su casa los precios semanalmente, se están actualizando. www.odepa.gob.cl. Estamos junto al ministro de Agricultura, que nos trae este importante recordatorio: preferir las frutas y verduras de temporada, los mejores alimentos de temporada, que pese a que vimos en el último IPC de septiembre, ministro, que los alimentos siguen subiendo, bajan precisamente estas frutas y verduras. ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto y muchas gracias por preocuparnos en conjunto por las familias, ¿no? Como el presidente Boric ha pedido, acompañar al máximo en tiempos difíciles. Es un momento de temporada y la temporada ahora es categórica. Es verde y naranja, ¿ah? No es amarilla ni roja, es verde y naranja. Eso es lo que nos dicen los precios. La alcachofa bajó más de un 20% y tiene propiedades extraordinarias, como sabemos, al igual que las habas. En promedio en las ferias libres un 14% de baja, solo 671 pesos por kilo en los canales tradicionales. Y la mandarina se mantiene 15% baja incluso, y en la naranja estable. En cambio, el kiwi ya es de invierno, como es de invierno también el tomate de Arica, que está más escaso, y ha subido el tomate, porque aún falta que ingrese el tomate de la región de Valparaíso, ahí Cariño, Alimacho, Olmué, Quillota, que nos proveen del tomate tempranero que está empezando a llegar. Y la pera y la manzana se acabó, empieza a escasear y por tanto está más cara. Tenemos que ir a los productos de temporada y de esa manera además cumplimos un mandato, un mandamiento a esta altura. Tenemos que comer 5 veces al día fruta y verdura fresca, es más barato, es más saludable y nos ayuda para la economía familiar. Ministro, para quienes no conozcan esta herramienta, ustedes la lanzaron en mayo, si no me equivoco, está disponible, semanalmente se actualiza, es un seguimiento que hace el Ministerio a través de ODEPA para ver los precios, pero no solo en la región metropolitana, hay 9 regiones que también están ahí disponibles. ¿Cómo tienen que hacer las personas para acceder a este monitoreo? Claro, en ODEPA, que es la Oficina de Planificación y Políticas del Ministerio de Agricultura, desde abril estamos. Comenzamos con algunas regiones y ya estamos de Arica a Puerto Montt, y usted lo puede ver en odepa.gob.cl. Allí van a poder observar esta realidad por cada una de estas regiones. No hay grandes variaciones y normalmente ocurre que en las ferias libres es en torno a un 50% más barato la fruta y verduras que en los canales tradicionales. No obstante, por ejemplo, si usted ve acá, zapallo italiano, tienen precios bastante similares, incluso un poquito, 10 pesos más barato en supermercado, como ocurre con el plátano. Pero el promedio de las frutas y verduras son sustancialmente más baratas en las ferias libres de nuestro país. También, para qué decir, las ferias mayoristas. La papa, que no la pusimos acá, la beterraga, los repollos, las verduras, que tenemos una agricultura familiar campesina, desde invernadero hasta a tierra libre, con una gran productividad por todo el país, que nos surten de buenas frutas y verduras durante todo el año, y además estamos apoyando los productos de nuestra tierra. Bueno, ahí se nota harto la diferencia, ministro. En la naranja, por ejemplo, 672 pesos en ferias libres, 1.700 pesos en supermercados, una variación de 62%, siempre más bajo en ferias libres. Algo muy parecido pasa con la alcachofa. Ministro, ¿qué pasa con la sequía? ¿Es una amenaza como era el año pasado? ¿Qué va a pasar en la relación sequía-precios este verano? ¿Cuáles son las proyecciones? No, felizmente, sustancialmente menos. Hubo lluvia con nieve, con frío, en la región de Coquimbo, también de Atacama. Vimos el desierto florido cuando inauguramos el parque este que se está preparando en la región de Atacama, y lo mismo en la parte alta de la región de Valparaíso. Así que tenemos una mayor disponibilidad. Los embalses de agua tienen una recuperación respecto a años anteriores, pero no hay que dormirse los laureles.
¿no? Por ejemplo, en la zona sur, en que no hay la red de canales de regadío que tenemos en la zona central y centro norte, la zona sur depende bastante su producción de trigo, de maíz, su producción también de, por ejemplo, en Padre Las Casas, ¿no? Hemos visitado familias mapuches que tienen plantaciones de frambuesa y de cerezo, dependen más de la lluvia. Entonces, esperamos que en el centro sur tengamos un régimen de lluvia esta primavera hasta enero, periódico, aunque no persistente, pero es importante la lluvia en el centro sur. Bien, le agradecemos, ministro, por toda la información respecto de este monitoreo, mejores alimentos de temporada, información que ustedes pueden encontrar semanalmente actualizada en odepa.gov.cl, el sitio web que hace precisamente este seguimiento en varias regiones del país, no solo en la región metropolitana, para acceder a los mejores precios de frutas y verduras que al menos en los alimentos de temporada parece que están dando un alivio al bolsillo. Muy bien, hay que ser ahí creativos también en la cocina para abaratar costos. Muchas gracias, Andrea. Gracias también al ministro por los detalles.